Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en este tu programa Salud Integrativa. Ya regresando, tuve algunas semanas ahí con algunas dificultades ahí de trabajo, pero regresamos con el programa de Salud Integrativa y en esta ocasión pues, estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la sueroterapia, y tenemos como invitado al licenciado en rehabilitación física, Jesús Núñez, que es maestro ahí en la escuela en Cuernavaca, además es especialista en ozonoterapia, en sueroterapia, y bueno, pues ya tiene ahí tiempo dando clases en la escuela, en la sede de Cuernavaca, y bueno, pues bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Doc? Un gusto estar aquí. Saludos a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Pues acá, en la eterna ciudad de la bella primavera, les mando un saludo. Pues aquí para responder todas sus dudas y hablar de este tema justo. Muy interesante, como mencionaba el Doc, una terapéutica que ha tenido mucho auge justamente a raíz de la pandemia para el tratamiento no nada más del COVID, sino de muchas otras patologías, como coadyuvante también, como en los tratamientos para muchas otras enfermedades y afecciones, que para eso Excelente, estamos aquí. excelente, Jesús, muchas gracias. Pero pues vamos para la gente que no conoce de esta terapia, porque normalmente escuchamos sueroterapia y pensamos pues nada más en un suero, ¿no? En un suero fisiológico, en un suero glucosado. ¿Qué sería desde tu punto de vista la sueroterapia? La sueroterapia, pues mire, si nosotros nos vamos a internet, a la bibliografía, como tal vamos a encontrar muchas definiciones de lo que es sueroterapia. Entonces, para la gente que no esté familiarizado con esto, podemos decir que la sueroterapia es básicamente el tratamiento a partir de soluciones, ¿vale? Soluciones vía intravenosa, ya sea como mencionó usted, Doc, varias soluciones que se encuentran en el mercado, como solución fisiológica, solución glucosada, pero la sueroterapia usa las soluciones como excipiente en donde nosotros ponemos diferentes activos, pueden ser medicamentos de origen alopático, o sea, de origen sintético, lo que nosotros ya conocemos como farmacia, o de origen homeopático, que ya es de un origen más natural. Entonces, lo que va a la sueroterapia, el objetivo principalmente es ayudar a los mecanismos propios del cuerpo a restabilizarse, a reorganizarse, que nos ayudan justamente para muchas patologías. Entonces, no nada más estamos hablando de sueros que encontramos en la farmacia o que nosotros podemos comprar de manera fácil en cualquier establecimiento, sino que es combinación de cualquier otros activos en una solución que se mete vía intravenosa para ayudar a mejorar, ya sea como tratamiento preventivo, como tratamiento curativo o paliativo, dependiendo de la afección que nosotros tratemos. Está muy interesante, y bueno, pues por lo que escucho, la sueroterapia puede tener un espacio, un lugar en el tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? Dependiendo de la sustancia que se esté utilizando en el suero. No sé si puedas platicarnos, por ejemplo, de algunas de las sustancias más utilizadas, en la sueroterapia y qué beneficios hay para los problemas de salud. Claro que sí, con gusto. Pues mire, de manera generalizada, la sueroterapia en sí engloba soluciones en sueros multivitamínicos. Entonces, lo que nosotros generalmente vamos a encontrar como sueroterapia, lo que se maneja como sueroterapia, son simplemente vitaminas y minerales metidas en suero vía intravenosa, que sería por así como un cóctel nada más para darle un punch al cuerpo para que éste mejore justo las funciones fisiológicas y el metabolismo celular de manera global. Pero la sueroterapia también utiliza muchos otros activos. Tenemos activos como el DMSO, el EDTA, la carcilasa, el glutatión, que son activos que tienen funciones metabólicas que no nada más le dan como ese punch como los minerales y las vitaminas, sino que ayudan justamente a la célula a mejorar el proceso, todas sus vías metabólicas y como tal mejoran el organismo. Y hablando, por ejemplo, en patologías, lo que ayudan en estos activos, por ejemplo, es en mejorar la sintomatología y en algunos casos inclusive podemos decir que las soluciones con los activos que nosotros metemos pueden justamente ayudarles a regresar al estado de salud a una persona, ¿vale? Muchos de los
activos que vamos a encontrar que se aplican en suero son justamente algunos de los que acabo de mencionar: el glutatión, que es un antioxidante enorme, es el antioxidante por excelencia dentro de la célula, que se pone justamente como tanto para prevenir o para tratar alguna enfermedad, ¿vale?, de mucha índole, como enfermedades crónico-degenerativas, como reumatismos, diabetes, ¿vale?, cardiopatías, principalmente cardiopatías isquémicas, trastornos virales como VIH, hepatitis, cuestiones celulares como síndrome de fatiga crónica, inclusive personas o que han tenido alguna secuela, como las personas que tienen secuelas post-COVID, ¿vale? Dentro de otros activos que vamos a encontrar son, como ya había mencionado, la carcilasa, la nuberasa, algunos activos o medicamentos que encontramos en que se comercializan actualmente, como el Gerovital, que es justamente un medicamento que se utiliza para revertir los procesos de envejecimiento celular, o para ayudar básicamente contra el envejecimiento celular, entre otras cosas. También podemos encontrar otros activos como el ozono, ¿vale?, que justamente los sueros ozonizados han tenido mucho auge y han presentado gran efectividad en el tratamiento también de muchas otras patologías. ¿Qué tal el bueno? Ahora yo, amigos, quiero platicarles que pasé por un periodo de... Estuve tratando ahí algunos pacientes con COVID grave y pues me infecté. Y estuve trabajando prácticamente con ozonoterapia en mi cuerpo y con sueroterapia, y con esto salimos muy rápido del tema. Y en especial, usé mucho la nuberasa o nucleasa, ¿no? Uh-huh. Es una sustancia muy interesante porque tiene una propiedad antiviral, ya que destruye los virus, el DNA o el RNA de los virus, ¿no? No sé Así cómo, es. ¿qué puedes platicarnos de la nuberasa? Pues sí, justamente es uno de los activos que más se han utilizado justamente porque ayuda justamente a contrarrestar el efecto de los patógenos, principalmente los virus, también otras infecciones causadas por hongos, por bacterias. Lo que ayuda justamente es a degradar la pared del bichito, del microbio que puede estar, y ayuda justamente a que ese microbio, pues además de eliminarlo, el sistema inmune lo ataque y justamente combatamos la infección mucho más efectivamente. También podemos utilizar, hablando de ahorita del virus, los sueros peroxidados. Así es. Es muy interesante porque el peróxido es un mecanismo que de hecho el organismo utiliza en lo que son las células de inmunidad inespecífica, como los neutrófilos, etcétera, para destruir a los microorganismos. Y nosotros lo podemos poner en el suero, ¿no? Y podemos también utilizarlo como un agente antimicrobiano. Así es. Sí, justamente también, ya que nos metimos más a la cuestión de medicina biooxidativa, gran parte de los sueros también utilizan activos que justamente provocan oxidación de la célula, y esto que provoque que la célula produzca más antioxidantes y funcionan también como una terapia antienvejecimiento, además de toda la acción en el sistema inmune que van a hacer estos sueros. Como mencionó aquí usted, Doc, el peróxido de hidrógeno es una de los activos que se utilizan o se pueden utilizar para producir este efecto, entre otros como el ozono, por ejemplo. Como ya antes mencionaba, o también podemos meter antioxidantes puramente, como la vitamina C. Justamente las macrodosis de vitamina C se utilizan mucho para pacientes con cáncer, ¿vale?, por ejemplo, entre otras patologías. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una de las terapias biooxidativas, o sea, el peróxido, por ejemplo, lo podemos utilizar desde para un efecto inmediato, que sería... un efecto antimicrobiano, por ejemplo, pero también lo podríamos utilizar, por lo que tú comentas, como una terapia biooxidativa, es decir, incrementando a través del principio de la hormesis, incrementando la concentración del peróxido, podríamos fortalecer nuestro sistema antioxidante, ¿es así? Así es, Doc, justamente. Todas estas terapéuticas que consisten en oxidar, ¿vale?, el medio extracelular, todo lo que está por fuera de la célula, dependiendo la dosis, justamente podemos tener
acción como tal antimicrobiana, que ya serían en dosis muy altas, pero en dosis más pequeñas tenemos justamente ese reforzamiento del sistema inmune, además de otros procesos puramente metabólicos de la célula que ayudan al funcionamiento celular. Entonces, sí, justamente como, como mencionábamos antes, la maravilla de trabajar con sueros es que no nada más nos sirven para tratar enfermedades virales, por ejemplo, trabajar con enfermedades provocadas por un patógeno de origen infeccioso, sino que también nos ayudan como una manera preventiva para reforzar el sistema y mejorar todos los mecanismos celulares para que nuestro cuerpo pueda atacar o pueda estar preparado antes de que estos eventos infecciosos o de otra índole, como cuestiones más degenerativas, se instauren. Entonces, los sueros, pues, tienen muchísima actuación, tienen muchísima, un panorama y un abanico muy amplio en el cual nosotros lo podemos utilizar, tanto de manera preventiva como para tratar enfermedades, o ya en cuestión de que tengamos una enfermedad en estados muy graves, como por ejemplo pacientes con cáncer o pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa, como un reumatismo, por ejemplo, podemos usarlos también para mejorarles la calidad de vida. Me acabas de hacer pensar en, dijiste un paciente reumático, obviamente es un paciente que está en un estado inflamatorio, así como, como muchos pacientes de enfermedades crónico-degenerativas que están en un paciente en un estado inflamatorio. Y me hiciste pensar en el DMSO, ¿no? ¿Qué experiencia has tenido? Para mí es una sustancia extraordinaria, ¿no? Uy, sí, el DMSO es maravilloso. Y combinado con otros activos, por ejemplo, ahí podemos hacer cócteles combinados de DMSO y vitamina C o glutatión, justamente además del efecto inflamatorio. Para aquellos que no conozcan el DMSO, es, como menciona el doctor, un agente que nos ocasiona gran mecanismo de antiinflamación en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en un paciente reumático, que es un paciente que constantemente va a estar en estados inflamatorios por toda la cuestión genética que tiene la enfermedad, ese tipo de sueros, por ejemplo, le ayudarían a disminuir los procesos inflamatorios que tiene y pues todas las secuelas que conlleva esto. Y si nosotros le metemos otro activo como un antioxidante, como es la vitamina C o en glutatión, por ejemplo, pues reforzamos el sistema de esa persona y la célula no tiene tanto daño, lo cual disminuye las secuelas y mejora la calidad de vida. ¿Vale? Y esto también, si se ve en el costo-beneficio, a la larga nos disminuye mucho los costos de medicamentos que están tomando estos pacientes, porque como usted sabrá, Doc, pues ¿cuánto se gasta un paciente reumático en antiinflamatorios? Claro. ¿Vale? Y en todo lo demás, en órtesis, en sesiones de rehabilitación. Entonces, todo esto pues nos ayuda y nos da una alternativa, más que sería más un complemento más bien, porque pues no es que todo lo tiramos por la borda, sino que siempre lo usamos a la par y de manera conjunta con el tratamiento que tiene el enfermo. Pues eso es muy interesante y amigos, nos vamos a ir a nuestro primer corte del programa, pero antes de irnos, me gustaría mucho... para el siguiente segmento, en mi opinión y en mi experiencia, la combinación, por ejemplo, de la autohemoterapia mayor, que es una de las terapias del ozono, y la sueroterapia, tiene múltiples variantes y múltiples oportunidades, ¿no? Entonces, ahorita que regresemos de nuestro primer corte, me gustaría platicar, Jesús, sobre la combinación, por ejemplo, de la autohemoterapia mayor y cómo dirigirla con la sueroterapia a padecimientos específicos, ¿no? Entonces, regresamos en unos minutos, amigos. Estás aquí en tu programa Salud Integrativa. No se vayan. Les va a dar un mensaje muy rápido. El día 13 de abril del presente año, en la Gaceta Parlamentaria, se aprobó un decreto en donde los diputados introducen a la medicina tradicional mexicana en la Ley General de Salud. Esto no es malo, en el 70% viene bien, pero tiene errores fundamentales, tienen ustedes que saberlo. No toman en cuenta los usos y costumbres de los pueblos originarios. No toman en cuenta la forma en que se enseña y se aprende la medicina tradicional. Es importante que levantemos la voz y que cuando los senadores ya les toque aprobar esta ley, salga bien y le haga justicia
a los pueblos originarios. Hola, soy el doctor Francisco Aedo y vengo a darte un mensaje muy importante para todos aquellos personas, clínicos, terapeutas dedicados a la medicina tradicional y complementaria. El 13 de abril de este año en la Gaceta Parlamentaria se publicó el decreto por el cual se reforman varios artículos a la Ley General de Salud. Esto en respuesta al cambio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 39 manifiesta que la Secretaría de Salud debe de promover a la medicina tradicional y complementaria. Sin embargo, si bien estamos de acuerdo con varios artículos de los que están siendo reformados, hay algunas imperfecciones dentro de esta propuesta de ley que deben de ser modificados para darle justicia tanto a todos los terapeutas de la medicina tradicional y complementaria como los curanderos de la medicina tradicional mexicana. Pedimos tu apoyo porque estamos promoviendo una propuesta de ley ciudadana para que ya a nivel del Senado esta propuesta que nace de la Cámara de Diputados salga como debe de ser. Esta lucha que estamos haciendo y que lleva 20 años y que por fin se nos está dando justicia a los que nos dedicamos a la medicina integrativa, a la medicina holística, a la medicina tradicional, a la medicina complementaria, no es una propuesta partidista, es una propuesta ciudadana que contemple todos los aspectos educativos en los que los terapeutas y los curanderos, médicos tradicionales, etcétera, que se dedican a la medicina tradicional y complementaria, pues son las formas en las que ellos se educan, las formas en que se preparan dentro de la ley, y esta ley no los contempla y quiere dejar solamente a los profesionales de la salud, como los médicos, que sean los que abarquen toda la medicina tradicional y complementaria. Es importante tu apoyo, por favor, firma tu apoyo a nuestra propuesta de ley. Junto a este mensaje encontrarás una forma de manifestar tu apoyo. Y bueno, seguimos como siempre en la lucha por la medicina tradicional y complementaria. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, gracias por continuar con nosotros y aquellos que ya se incorporaron al programa. Estamos hablando en tu programa Salud Integrativa sobre sueroterapia y le vamos a hacer un poquito de variación al tema porque creo que es muy importante que resaltemos la combinación de dos terapias extraordinarias que nos han servido muchísimo en estos momentos, por ejemplo, del COVID y para otro tipo de pacientes. Que bueno, que también relacionados, porque fíjense que los pacientes con síndrome metabólico, por ejemplo, los pacientes diabéticos, son los que más están sufriendo con la pandemia. ¿Y de qué quiero hablar? Pues quiero hablar de la ozonoterapia y en particular, por ejemplo, de la autohemoterapia mayor o la ozonoterapia rectal. Yo prefiero siempre la autohemoterapia mayor, que es la principal de las terapias del ozono, y además se adapta muy bien porque después de utilizar una autohemoterapia mayor podemos complementar de una manera lógica y dirigiendo la sustancia activa de la sueroterapia al padecimiento específico, pues la podemos combinar con sueroterapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé cómo, ¿qué opinas de usar la autohemoterapia mayor y posteriormente un suero con cocarboxilasa o mejor dicho, pirofosfato de tiamina? Uy, pues les vendría de 10 a los pacientes, que justamente así les va, porque sí, como usted menciona, dentro de la medicina complementaria, principalmente de la medicina biológica, que justamente el ozono y la sueroterapia entran de ese rubro, porque justamente entran o hacen su efecto a nivel celular, los mecanismos propios dentro de la célula.
Lo que yo siempre les comento a mis alumnos, siempre dentro del rubro de las terapéuticas vamos a tener mejores amigas. Entonces, como por ejemplo, la acupuntura se lleva muy bien con la terapia no oral, porque justamente son terapias bioenergéticas, ¿vale? Entonces, justamente en el rubro de las terapias biológicas, justamente el ozono y la oroterapia hacen un complemento extraordinario porque las dos actúan en diferentes formas de mecanismos celulares que mejoran el funcionamiento a nivel general, ¿vale? Ya dependiendo pues de la patología para lo que uno lo ocupe, pues uno le va variando en los activos que va metiendo. Pero sí, como usted dice, yo por ejemplo trabajo mucho con deportistas. Entonces, a mí lo que me funciona muy bien, por ejemplo, es aplicar a automoterapia mayor, porque les funciona justamente los procesos de oxigenación, sobre todo a los deportistas que se encuentran en síndrome de fatiga crónica, que pasa mucho en una competencia o en temporadas de competencia muy arduas, donde entran en acidosis metabólica. Entonces, lo que les hace el ozono es justamente ayudarlos a tener más energía, y si nosotros les metemos justamente otro activo en suero, ¿vale? La nuberasa, como usted mencionó. Sí, fue nuberasa, ¿verdad, Doc? La carboxilasa, decía. La carboxilasa, sí. Si le metemos carboxilasa, pues les ayuda justamente a mejorar todos esos procesos energéticos. ¿Vale? Eso por un ejemplo, pero ya si lo metemos en un rubro patológico, por ejemplo, un paciente con síndrome metabólico, entonces tenemos una acción básicamente parecida, ¿vale? Que les ayuda justamente a controlar toda la cuestión de daño celular que conlleva esta enfermedad, por decir un ejemplo, entre otros. Es que es muy interesante porque la automoterapia mayor incrementa el metabolismo a través de activar la glicólisis, la beta oxidación, el ciclo de Krebs y por lo tanto la producción de ATP. Y justamente el pirofosfato de Exactamente. tiamina actúa por otro mecanismo estimulando los mismos sistemas. Entonces, tenemos una sinergia muy importante que para un paciente, por ejemplo, diabético, o como tú estás diciendo, un paciente deportista que requiere más energía, pero un día, yo por ejemplo tengo más experiencia en diabéticos, mejora mucho sus niveles de glucosa y empieza a mejorar su metabolismo y a requerir menos cantidad de medicamentos, ¿no? Así es, sí. ¿Y qué tal la quelación combinada con la automoterapia mayor? ¿Qué nos Eso es puedes platicar? magnífico. Justamente hacen una sinergia muy buena esas dos terapéuticas, porque lo que hace una, lo que no termina de hacer una, lo termina de hacer la otra, porque justamente les ayudan a todos estos pacientitos que tienen deficiencia vascular, deficiencia circulatoria, a mejorar, además de ser un proceso de desintoxicación muy grande, porque justamente quitamos todos los metales pesados que contribuyen, por ejemplo, a los pacientes a la forma de las placas de ateroma, ¿vale? Por así decirlo, además de otros daños que se les causan por ahí, pero sí, porque como usted menciona, cuando nosotros metemos una automoterapia mayor, lo que hacemos es mejorar los procesos de circulación en el cuerpo. Actúa justamente en el metabolismo del eritrocito, lo cual ayuda a la captación de oxígeno, mejora la oxigenación en los tejidos y mejora justamente la permeabilidad de toda la oxigenación en todo el cuerpo. Y si lo metemos con un agente de quelación, justamente hacemos un proceso de desintoxicación y hacen un coadyuvante, una sinergia excelente. ¿Ve? Entonces, De para todos los pacientes. Sí, para. hecho, en el libro hay un libro muy interesante de un doctor en Estados Unidos que es el director de la Asociación Americana de Ozonoterapia y hasta tienen un término, le llaman quezón, o sea, la combinación de quelation, quelación con Con ozonoterapia. ozono. Y ha funcionado extraordinariamente para pacientes que tienen problemas vasculares, sobre todo relacionados a arteriosclerosis, como problemas vasculares periféricos, claudicación intermitente, problemas a nivel de las coronarias o problemas cerebrovasculares. Entonces, la combinación de la automoterapia mayor con ozono y luego la quelación, pues produce un efecto sinérgico. Y es capaz de inclusive recuperar mucho más rápido pies que podrían ser amputados o pies diabéticos que están también muy mal. Exactamente. Entonces hacen una sinergia muy interesante, ¿no? Sí.
Y estaba pensando con el ejemplo que dabas de los pacientes reumáticos o los pacientes en estado inflamatorio, la automunoterapia mayor combinada con el DMSO, ¿no? Por ejemplo. Sí, así es. Se cortó un poquito, pero sí, justamente los pacientes reumáticos, tenemos una gran actuación ahí de toda esta cuestión del ozono combinado con la suero. Como mencionábamos antes, lo que hace el ozono justamente es ayudar a reducir los estados inflamatorios en el cuerpo. Entonces, si nosotros lo complementamos con un activo, como mencionábamos antes, como el DMSO, lo que hace es nivelarse y justamente producir un efecto de antiinflamación más generalizado. ¿Vale? Claro, pues muy, muy, muy interesante. Y así tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, como el ozono estimula el sistema inmune, vamos a decir el ejemplo contrario de lo que estamos diciendo, una enfermedad reumática es una enfermedad en donde está exacerbado el sistema Tema inmune inmune. y lo que queremos más bien es inhibirlo y ahí normalmente buscamos concentraciones de ozono más grandes para empezar a inhibir el sistema inmune, combinado con seroterapia como el DMSO, pero vamos a decir lo contrario, que quisiéramos estimular el sistema inmune, ¿no? O atacar alguna infección. El uso del ozono combinado, como decíamos, como la nucleasa, ¿verdad? Así Pudiera es. tener resultados extraordinarios. O yo no lo he hecho en forma de suero, pero también pudiera ser el factor de transferencia, ¿no? Ya sea que se lo demos junto con el ozono, con la automoterapia mayor o la menor, y dado oralmente o también se pudiera introducir en el suero, ¿no? No sé qué opinas al respecto. No, pues yo creo que estaría súper bien. Yo tampoco lo he hecho, pero sí conozco varios esquemas de tratamiento con sueroterapia que llevan factor de transferencia, justamente para llegar a una inmunomodulación del sistema. Entonces sí, se aplica para, por ejemplo, para los pacientitos que tienen crisis alérgicas, también les ayuda bastante, justamente a controlar toda esta exacerbación del sistema inmune que llegan a tener estos pacientes, de los pacientes que tienen asma. También les ayuda a controlar justamente las crisis asmáticas. Hace rato mencionaba cuando estábamos hablando de la quelación y que mejora todos los procesos de circulación en los pacientitos que sufren secuelas de eventos cerebrovasculares. Entonces, principalmente los pacientes que tienen eventos isquémicos, cuando tienen justamente una zona de falta de riego sanguíneo en alguna parte del cerebro. Si nosotros combinamos, porque de hecho hay tratamientos de ozonoterapia para reducir las secuelas que se ocasionan a través de las. Que se causan a partir de estas zonas de isquemia en el encéfalo, lo que mejora es justamente la oxigenación y justamente el riego sanguíneo a esas partes, así que las secuelas se reducen porque las zonas de penumbra son mucho menores. Entonces, si se combina con algunos otros agentes, por ejemplo, un agente antioxidante como una vitamina C, o una vitamina C, perdón, no, porque ahí se cortaría el efecto, pero un glutatión a la larga, ¿vale? No inmediatamente, sino de forma escalonada, se activan justamente y se conllevan estos dos efectos. ¿Vale? Está excelente. Pues miren, vamos a ir a nuestro segundo corte y luego vamos a regresar y voy a aprovechar que está Jesús porque ahorita hay muchos pacientes post-COVID que requieren este tipo de tratamientos combinados con la rehabilitación, la rehabilitación respiratoria, ¿no? Entonces, Sabe bien. Ahorita a ver qué nos puede platicar Jesús, porque creo que es muy importante que los pacientes post-COVID puedan combinar, por ejemplo, la ozonoterapia, la sueroterapia de la que estamos hablando y la rehabilitación, por ejemplo, la rehabilitación respiratoria. Pero ahorita vamos a platicar de todo esto regresando de nuestro segundo corte aquí en tu programa Salud Integrativa. Regresamos. Kuali Tonali, Kuali Yowali, saludos a todas y a todos. El día de hoy, para comentar precisamente que por ahí de los meses de marzo a abril apareció o fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados una iniciativa donde después de 500 años de opresión
se reconoce lo que es la medicina tradicional indígena y complementaria. Muy contentos estaremos de este reconocimiento. Sin embargo, hay una parte en donde se da a conocer que sería la Secretaría de Salud la que estaría dando los certificados de los conocimientos que tenemos nosotros, los pueblos tradicionales o los pueblos originarios, y que sería la Secretaría de Salud quien estaría validando si sabemos o no realizar este tipo de trabajos. Habrá que hacer énfasis en que nuestro conocimiento ancestral pues tiene que ser reconocido tal vez por la instancia correspondiente, que en este caso es la Secretaría de Educación Pública en su esquema del Sistema Nacional de Competencias. Sistema Nacional de Competencias que evalúa y certifica las destrezas, las habilidades, pero sobre todo hábitos, actitudes y valores de cada uno de nosotros quienes queremos obtener un certificado o reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública. Es por eso que se hace una invitación y un llamado a los integrantes de la Cámara de Senadores para que en el momento en el que revisen esta iniciativa que fue enviada por parte de los diputados, para que reconsideren y para que se modifique esta iniciativa de ley y que realmente sea la instancia correspondiente en la que deba de validar el aspecto de los conocimientos y sobre todo las habilidades. Reitero, no es ni siquiera el Sistema Educativo Nacional, ya que el Sistema Educativo Nacional es un esquema anquilosado de más de 700 años que debemos de también reconsiderar si es que se busca una verdadera transformación. La invitación, reitero, es para que todos aquellos que están de alguna manera practicando estas actividades de medicina tradicional, indígena, complementaria o incluso en las zonas urbanas, pues se sumen a la idea de que debemos de manifestarnos porque realmente se reconozca conforme a las instancias correspondientes, no cambiar los esquemas. No también solicitar que nuestras medicinas se transformen en ingenierías o en licenciaturas, porque entonces significaría que dentro de la estructura de la Ley General de Profesiones, todos aquellos que no puedan acceder a la academia, en automático estarían siendo personas que profesan las actividades de manera ilegal. Por lo tanto, debemos de ser sensibles, sobre todo en este escenario de los últimos 500 años, que debemos de colaborar, de sumar para transformar, pero sobre todo para ser un mejor país. Esperamos pues que todos puedan hacer eco de estas palabras y que hagamos el llamado a la Cámara de Senadores para que el acuerdo sea conforme a los usos y costumbres de cada una de nuestras etnias, de las que oficialmente tan solo han reconocido hasta el momento 68, aunque somos más. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos ya de vuelta en tu programa Salud Integrativa. ¿Cuál? Y como su nombre lo dice, Medicina Integrativa, que es la utilización pues de los recursos que tenemos, tanto de la medicina convencional como de la medicina alternativa, para el mejor beneficio de los pacientes. Entonces, quiero aprovechar que está Jesús con nosotros el día de hoy para platicar sobre las secuelas del COVID, desde luego la integración de la sueroterapia y otras terapias y lo que él hace, él siendo rehabilitador físico. Y antes que otra cosa, pues preguntar, ¿qué secuelas has visto en los pacientes que pasaron por el COVID y cuál es el tratamiento integrativo que estamos utilizando para mejorar sus condiciones de estos pacientes?
Muy bien, Doc. Pues usualmente los pacientes que tienen secuelas son principalmente respiratorias, primordialmente, que es justamente el aparato del sistema que ataca justamente el virus del COVID. Pero también encontramos gran parte de las secuelas, principalmente que afectan la movilidad en el aparato musculoesquelético, ¿vale? Y todo a raíz justamente de todos los cambios y atrofia que se crea en el sistema respiratorio. Entonces, es muy importante lo que usted menciona, que es justamente todo el rubro integrativo, ¿eh? O sea, todas estas terapéuticas que han surgido en auge a raíz de la pandemia, como el ozono, como la sueroterapia, que ayudan justamente al metabolismo celular y a combatir infecciones, no nada más COVID, sino de muchas otras, siempre es importante ver el panorama general de un enfermo, ¿okay? Entonces, hablando en el rubro de la rehabilitación, lo que siempre nos interesa a nosotros como fisioterapeutas y rehabilitadores físicos es mejorar la movilidad, mejorar la independencia de la persona. Entonces, muchas de las secuelas que tienden a sufrir estos pacientitos sí van directamente a eso, a disminuirles la funcionalidad por una atrofia en la movilidad. Entonces, lo que pasa primordialmente en los pacientitos con COVID es que se les fibrosa toda la pared del alveolo. Esto disminuye los niveles de saturación en sangre, disminuye la oxigenación, el nivel de oxígeno que puede entrar en la sangre arterial. Eso se traduce a que los pacientitos post-COVID usualmente tienen secuelas como fatiga crónica, cansancio constante, aletargamiento, ¿vale? Y esto repercute directamente en el nivel musculoesquelético, a nivel musculoesquelético, disminuyendo la síntesis de proteínas, disminuyendo la actividad de la fibra muscular. Entonces, usualmente pacientes que transitan con este tipo de secuelas disminuyen fuerza, disminuyen tono, disminuyen la rapidez de percepción, de reacción. Entonces, todo esto va encaminado a mejorar justamente esto. Entonces, si nosotros combinamos los procesos de rehabilitación, no nada más respiratoria, sino rehabilitación en general, todo lo que involucra movimiento, kinesioterapia, mecanoterapia, agentes terapéuticos, y lo combinamos con estas medicinas integrativas complementarias como el suero y el ozono, lo que hacemos es mejorar justamente los niveles de oxigenación en sangre, mejoramos los niveles de energía, ¿vale? Como usted mencionaba previamente, lo que el ozono va a hacer es ayudar a la síntesis de glucosa, ¿vale? A la degradación de la glucosa, perdón, a la síntesis de ATP. Esto nos va a mejorar justamente toda la cuestión de energía celular. Y esto, pues, obviamente se va a traducir a que el paciente va a tener mucha más actividad muscular, se va a mejorar y va a disminuir justamente toda esta aletargamiento, toda esta fatiga que a los pacientes les tarda mucho y les cuesta mucho salir de este proceso. Entonces, es muy importante que a la hora de tratar a un paciente, pues veamos justamente este rubro, que no nada más nos quedemos o nos encasillemos con uno y con otro. A mí, en lo personal, me ha ayudado bastante combinar el ozono y la sueroterapia, principalmente mecanismos antioxidantes y la carboxilasa, porque justamente ayudan a mejorar y ayudan los mecanismos energéticos celulares, lo cual hace que los pacientes en primera se sientan así, se sientan bombas, se sientan como si se hubieran echado un shot de expreso. Y si uno empieza a trabajar toda la cuestión de mecanoterapia, ejercicios de rehabilitación, mejorar movilidad, mejorar tono, mejorar fuerza muscular, ¿vale? Dentro de los procesos de rehabilitación, sumados con rehabilitación respiratoria para mejorar los procesos de saturación y ventilación pulmonar, pues a los pacientes les va súper bien, ¿vale? Y la verdad es que los pacientes responden muy bien a estos tratamientos. Usualmente todo este síndrome de fatiga, de cansancio, se disminuye pronto y los pacientitos andan, pues casi casi recuperándose en un 100% en pocos meses, ¿no? Oye, platícanos, porque a los que no estamos familiarizados tanto con la rehabilitación, ¿cómo sería exactamente la rehabilitación respiratoria? O sea, casi uno piensa en rehabilitación y piensa en mecanoterapia, en ejercicio terapéutico y todo esto, pero ¿qué es la rehabilitación respiratoria? Ah, encantado, Doc. Sí, usualmente cuando uno piensa en rehabilitación, usualmente uno piensa que en la pelotita de Pilates, que en las ligas de resistencia, que en el cicloergómetro, que en la banda sin fin, que en la alberquita, que sí tiene que ver. O sea, la rehabilitación como tal va encaminada a mejorar la movilidad con base al ejercicio. Pero
La rehabilitación entra dentro de muchos rubros y uno de los rubros muy importantes es la rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria va encaminada a mejorar los procesos de ventilación, ¿vale? Todos los procesos de movimiento de la caja torácica, de los músculos que están involucrados a que los pulmones se expandan y se contraigan, ¿vale? Musculatura profunda de la caja torácica y del abdomen, como el diafragma, por ejemplo, los músculos abdominales. Entonces, la rehabilitación respiratoria va encaminada por ahí. La rehabilitación respiratoria puede hacerse tanto de forma manual, o sea, técnicas que nosotros podemos aplicar que con nuestras manos, con aditamentos muy sencillos que nosotros encontramos en casa, como popotes, globos. No significa que se vayan a o que se pongan a inflar globos a lo loco, no, o sea, todo tiene una dosificación, pero podemos, o se ocupan esos aditamentos, o podemos tener ya otro tipo de dispositivos más especializados. Entonces, es una rama que ayuda mucho a los pacientes, no nada más con secuelas post-COVID, sino pacientes de muchas otras patologías, como los, por ejemplo, los pacientes postrados en cama, los pacientes en hospital, ¿vale? Los pacientes graves, pacientitos, por ejemplo, que tienen otro tipo de trastornos respiratorios como asma, fibrosis quística, pacientes con EPOC. Todas estas técnicas que se utilizan en rehabilitación respiratoria van enfocadas en eso, mejorar justamente la expansión de la caja torácica, mejorar la fuerza de los músculos que se involucran en la ventilación, como el diafragma, músculos abdominales, músculos de la caja torácica, ¿vale? Para mejorar los procesos de saturación, de ventilación, mejorar la oxigenación y obviamente reducir el porcentaje de secuelas y hacer que los pacientes puedan meterse a los programas de rehabilitación de ejercicio puramente, lo que nosotros ya conocemos como cicloergometría, mecanoterapia, más fácilmente. ¿Vale? Fíjense, amigos, qué interesante y qué importante es la combinación de la rehabilitación con algunas de las terapias alternativas como el ozono, como la sueroterapia, que van a ayudar a que todos estos mecanismos que la rehabilitación tiene para reactivar el cuerpo, para volverlo a fortalecer y todo eso, sean potenciados y sean, de alguna manera, hay una sinergia y una aceleración de la mejora del paciente. Entonces, lo podemos utilizar no solamente en temas de recuperación, de rehabilitación, por ejemplo, ahorita pacientes post-COVID, sino cualquier otras enfermedades en donde la rehabilitación tiene espacio, e inclusive en quien no está enfermo, como la medicina del deporte, ¿no, Jesús? Así es, Doc, justamente. Lo que mencionábamos antes, que este tipo de terapéuticas complementarias, la suero y el ozono, por ejemplo, nos dan no nada más una vertiente con lo cual nosotros podemos tratar un estado patológico, sino prevenirlo, ¿vale? Entonces, no nos tenemos que esperar a que una persona esté enferma o que tenga algo para nosotros consultar este tipo de opciones, de alternativas, sino que podemos usarlas de primera mano para evitar que alguna enfermedad o alguna afección nos instaure. Por ejemplo, yo que trabajo con pacientitos deportistas, atletas, les ayuda muchísimo a mejorar justamente los procesos energéticos celulares. Entonces, son pacientes que están más activos y que por ende están más activos, tienen mayor reacción muscular y a la hora de entrenar o a la hora de competir, tienen menor incidencia o son menos propensos a lesionarse en el campo. Y eso pues nos facilita mucho la chamba para nosotros porque así no tenemos que enfrentarnos a una patología. Y eso, hablando del paciente, yo que hago deporte, lo peor que le puede pasar a un deportista es lesionarse, porque pues así no puedes entrenar, y un paciente y un deportista que no puede entrenar, pues es un deportista inservible, por así decirlo. Entonces, ¿por qué esperarnos para lesionarnos o para enfermarnos cuando podemos hacer cosas para evitar que cause, ¿vale? O que se instaure algo que nos pueda afectar la calidad de vida, ¿vale? Muy bien. Oye, tenemos una pregunta del auditorio para ti, que si esto sirve en la seroterapia y todo lo que estamos hablando en artrosis degenerativa. Claro que sí, claro que sirve, ¿vale? Justamente, ¿por qué lo que estábamos hablando de reumatismos hace rato? Antes de que se instaure una artrosis, va a haber un trastorno inflamatorio. Entonces, cuando tenemos estados inflamatorios, nos ayuda justamente a reducir, ¿vale?, al foco inflamatorio. Pero cuando tenemos una artrosis instaurada, pues todo lo que conlleva la artrosis, justamente
la degeneración de la cápsula, la degeneración de todas las estructuras articulares, sí tiene mejoría porque mejora justamente la síntesis de las fibras de colágeno, entre otras cuestiones como la matriz extracelular condral y demás. Entonces, sí ayuda, mejora la movilidad, mejora toda la cuestión de trastornos degenerativos que conlleva una artrosis dentro de la articulación. Entonces, sí, justamente el ozono se utiliza mucho para pacientes que tienen artropatías como gonartrosis, justamente. Entonces, sí se ha visto una efectividad muy grande en estos. Y en la sueroterapia, el DMSO, a lo mejor ahí aplicaría muy bien. Exactamente. Y justamente amigos, el DMSO les ayuda bastante. Y no se olviden, por favor, del PRP, ¿verdad? En estos pacientes. Uy, y el PRP también es otra maravilla. Si tenemos buena plaqueta, ¿verdad? Porque también, pues, el PRP, o sea, no todo es la palacia, ¿verdad? Todo es muy, nos da opciones maravillosas de tratamiento, pero pues también depende mucho de la chamba del paciente. Entonces, hablando del PRP también, justamente. ¿Por qué no les platicas al auditorio para aquel que no conozca lo que es el plasma rico en plaquetas? Y su aplicación el PRP, articular. Ajá. Claro que sí. El PRP entra justamente dentro de la medicina biológica. El PRP, el plasma rico en plaquetas, que técnicamente, si nos queremos poner específicos, sería plasma rico en factores de crecimiento. Es una medicina en la cual nosotros utilizamos las plaquetas propias del paciente, o sea, es tejido autólogo del paciente. Eso significa que tiene muy bajas probabilidades de algún rechazo, por ejemplo, alguna reacción adversa o secundaria. Entonces, el PRP lo que hace es extraer justamente el plasma sanguíneo del mismo paciente, se centrifuga, esa centrifugación con la cual se extrae el plasma, se selecciona el plasma rico en plaquetas, que es la porción más baja del plasma, y se aplica para mejorar los procesos de regeneración celular. Entonces, el plasma rico en plaquetas, que se utiliza mucho en medicina estética, por ejemplo, se puede usar para muchos trastornos degenerativos como tendinopatías o artropatías. Justamente, por ejemplo, los pacientes que tienen tendinosis aquilea, la degradación del tendón de Aquiles por movimientos o traumatismos repetitivos, que ya tienen mucho tiempo, que esos atiendo muchos, mejoran muchísimo con el PRP porque justamente les mejora la producción de las fibras de colágeno y elastina. Y esto mejora la calidad del tendón y la cicatrización. Y esto nos ayuda muchísimo, no nada más en ese tipo de procesos, sino también, por ejemplo, para cicatrización de la piel, cuando tenemos, por ejemplo, úlceras con pie diabético, úlceras varicosas. ¿Vale? Estos pacientitos que, como usted sabrá, doctor, se llevan la vida en cicatrizarse, ¿vale? Y se nos complican mucho, o es muy fácil que se nos infecte. Esta opción, por ejemplo, el PRP, nos ayuda justamente a disminuir los tiempos de cicatrización, ¿vale? Y obviamente, pues, a disminuir las secuelas que pueda tener el paciente. Y si esto se combina con activos como suero, por ejemplo, una quelación, o con ozono, una automoterapia mayor que mejora justamente los mecanismos energéticos, mejora la circulación periférica, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Vale? Pues les va súper bien a los pacientes con esto. Bueno, pues ha sido muy interesante la plática contigo, Jesús, muy enriquecedora, y como pueden ver, amigos, la combinación con inteligencia, con una lógica de las diferentes terapéuticas alternativas, y en este caso de la rehabilitación, que forma parte de la medicina convencional, también pues tiene unas grandes ventajas en muchos padecimientos. Y como el nombre de nuestro programa es Salud Integrativa, pues eso es lo que estamos tratando de enseñar y de platicar con ustedes para que vean todas las alternativas de tratamiento que tienen para sus padecimientos. Y bueno, y no se olviden que en la escuela, en la sede tanto de Cuernavaca, Toluca, Los Reyes, La Paz, Ciudad de México, pueden aprender estas terapias y poderlas empezar a aplicar con sus pacientes para obtener resultados, pues, muy interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho la parte de la medicina interna, los pacientes con diabetes, con síndrome metabólico, con hipertensión, la combinación de estas terapias, pues, es maravillosa y está ayudando mucho a estos pacientes a mejorar. Y bueno, pues, no resta más que darte las gracias, Jesús. No sé si tengas algún comentario extra, qué hacerle al público, qué platicarnos sobre la sueroterapia y todo lo que hemos platicado el día de hoy.
Pues muchísimas, pues antes que todo, muchísimas gracias, Doc, para invitarme por estar en este programa para profundizar en estos temas, ¿vale? Para que todas aquellas personas que quieran adentrarse juntamente en todo este rubro, acuérdense que la medicina convencional no está peleada con la medicina alternativa. Justamente como menciona el Doc, es medicina integrativa, medicina complementaria. No nos basamos en cosas que no existen, ¿vale? Entonces siempre es una ayudar a la otra. Una no está peleada con la otra y no son disyuntivas, sino que una viene de la otra y siempre es un complemento, siempre es ayuda para tratar a un paciente, ¿vale? Entonces, pues, sin más que agregar, yo creo que eso es lo único que tendré que agregarles. Pues aquí estamos para servirles. Espero haya sido de provecho, espero haya sido interesante para aquellas personas que nos están escuchando. Y pues agradecerle la invitación de nuevo, Doc, y un gusto estar aquí. Y pues con gusto para las otras cápsulas y otros episodios que se susciten a futuro. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron viendo nuestro programa de salud integrativa. Nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Gracias a todos y que tengan buena tarde. Hasta luego. Chao.